Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal. Hoy estamos en la beta de Ghost Recon Wildlands. La verdad que me ha gustado bastante, no he grabado el principio, esto ya os lo adelanto. Me ha gustado tanto que no he podido resistirme y no he grabado el principio de la beta. Pero bueno, es para que veáis nada más cómo es el juego y cómo será. La verdad que han arreglado bastantes fallos en cuanto a la beta de antes, a la beta cerrada. Y bueno, la verdad que han arreglado bastantes fallos. Antes estaba peor utilizado, ahora va mejor. Vamos a quitar la música porque si no me meten copia aquí. Y subid, por favor. Vale, vamos para allá. Bueno, no quiero hacer un gameplay de... Bueno, el gameplay más largo. Voy a intentar hacer un gameplay más o menos largo, pero sin pasarse. Porque si no, luego la grabación me ocupa que no veas. Y bueno, es para que veáis también cómo es la jugabilidad. Madre mía, me choco. Por cierto, la jugabilidad de los vehículos es bastante difícil, ¿eh? Eso os lo garantizo, pero desde ya. La jugabilidad del personaje no, pero la de los vehículos, macho, se va muchísimo. Como podéis ver, se va bastante. Y por cierto, este coche lo tengo un poco roto. Así que nada, vamos a jugar parte de la beta. No sé cómo será de larga, pero bueno, vamos a intentar hacer un gameplay bastante decente. Y bueno, si no la acabamos, tampoco pasa nada. Es nada más para que veáis cómo es. Vamos a seguir aquí el camino por donde nos marca. El amarillo, que es donde tenemos que ir. Así que por cierto, creo que por aquí arriba, en teoría se tendría que poder ir, ¿no? Si voy por aquí, me tendría que marcar el camino bien. Madre mía, me estoy chocando por todos lados. Vamos a cambiar de vehículo, porque si no. Ven aquí, señor. Venga aquí usted, que te va a robar el coche. Encima lo dice educadamente, ¿eh? Es lo mejor, tío. Por cierto, una cosa. Vamos a ver el mapa un momentico. Por cierto, se queda un poco pillado. A veces cuando le doy a escape. Tengo que ir para atrás, o sea. ¿Dónde tengo que ir? Vale, liberaza a Maru. O sea que está un poco lejos, no, lo siguiente. Y bueno, el gameplay lo voy a subir a 1080 60 FPS. Pero deciros que si me tengo un lagacillo, perdonadme, pero es que el juego es muy, muy potente. Y también que tengo el juego ultra, ¿vale? Así que, bueno. Como podéis ver arriba, pues está puesto los FPS. Y también para que pueda saber cuánto tiempo de grabación llevo. Así que nada. Está por aquí hablando también en el coche. Voy a dejar escuchar un poco para ver lo que dicen. Parece ser que están en Sudamérica. Oye, por cierto, tío, me está marcando todo el rato la línea mal. No sé si vosotros, pero me está marcando mal todo el rato. O sea, yo estoy yendo bien, ¿sabes? No sé por qué me estáis pasando, pero bueno. A ver, un momento, tío. Tiene que ir por aquí en teoría se puede bajar, ¿no? Es que soy un poco loco. Soy bastante loco. Vale, se va por aquí. Bueno, la verdad es que me la pela, o sea. Yo cojo siempre el atajo fácil. Así que, bueno. Espero que se vea fluido el gameplay, es lo que más me importa. Porque la verdad que he hecho unas grabaciones antes y. Me ha ido bien. Más o menos, eso sí, si dejo de grabar me va a 60 siempre. Siempre, siempre. Pero deciros que el juego es muy potente. Requiere bastante PC, por cierto. Me estoy pasando todo el rato. No sé por aquí puedo bajar. ¿Me la juego? No, 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 no. O sí, venga, va. Me la voy a jugar. No pasa nada. Yo creo que sí que se puede ir por aquí. Y madre mía, es que me lía bastante el camino. Entre que comento y tal, me como el camino, ¿sabes? Directamente. Vale. Por aquí sí que se va. Nos falta 600 metros. Ojo. ¡Ojo, persona, tío! Te has puesto en medio, ¿sabes? Se ha puesto en medio ese. Me lo iba por delante, pero se ha quedado todo loco. Vale, por aquí, a tope. Madre mía. Está bastante guapo de gráficos, ¿eh? O sea, no sé si lo apreciaríais porque, bueno, yo le he puesto a máxima calidad. Pero como podéis observar, es que está impresionante de gráficos. Normal que vaya a 50 FPS porque lo tengo todo ultra, pero bueno. Lo que importa es que se vea bien y que se vea fluido. Así que, perfecto. Por cierto, tengo que ir aquí, en la granja esta que me ha dicho. Ojo, 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 ojo. Vas a poner mierda porque están aquí, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Control, agáchate. Vale. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Vale, uno muerto. Ojo, que es que está guapo el juego, ¿eh? Está muy guapo, tío. No he podido resistirme antes a grabarlo. Hostia, me dan. No he podido resistirme porque es que es una maravilla. O sea, yo creo que sí que me lo compraré, ¿eh? Espero que lo pille de oferta y tal. Y me lo pueda pillar, porque estaría bastante guay. Por cierto, ahí tenemos uno. Vamos a recargar.
Vamos a ir por aquí, que creo que no nos puede matar. Aquí hay unos cuantos. Estaba viendo. Centrémonos en la misión. Vigilad, espera. Ojo que hay más, ¿eh? ¡Ojo! Por aquí uno. Creo que no hay más, ¿no? Me parece. No, creo que no. Madre mía, me ha dado un bajón ahí de FPS. Algo normal. Vale, ahí está. Perfecto, ven por aquí, señor. A ver, dirigir. Ahí está, vamos para allá. Perfecto. Vamos a subir aquí. Está un poco jodido el coche, pero bueno, se puede. Llevad a Amaru. Vale, yo creo que van a subir, ¿no? Ah, no, que está roto, vale, perfecto. Tengo que coger un coche de... este me sirve. Por favor, para. Ahí está, gracias, señor. Me tiene que dejar su coche porque es una emergencia, así que... vamos para allá. A tope. Esta música todo random. O sea, se ha pasado un poco, ¿no? Así me va a saltar el copy luego. Vale, vamos para allá. Vamos para allá a tope. Vamos para allá. Ojo, 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 que me pasó. A ver si me va a pasar lo de antes. Que estos caminos, macho, lían, ¿eh? Lían bastante. A ver, son los 2 kilómetros, chaval. O sea, tenemos bastante recorrido. Ojo, vale, por aquí. Como os digo, perdonadme si se ve lagueado. No creo que pase, pero bueno. En el próximo vídeo lo intentaré arreglar como sea. Así que bueno, solo era eso. Porque luego me podréis por comentarios: ay, se me ha un poco lagueado. Pero bueno, si lo que de verdad os gusta es el gameplay, pues ya me lo ponéis por los comentarios. Y también quiero que me pongáis qué os parece esta beta. Bueno, y este juego, porque la verdad que a mí me está encantando. Para ser beta, el juego completo tiene que ser una maravilla. Porque los de Ubisoft, la verdad que hacen juegos bastante guapos. Y están bastante guays. Así que, ojo, 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 que casi lo atropello ese. Ojo que son 2 kilómetros, ¿eh? Yo creo que se han pasado un poco de camino. Vale, hay bastante terreno. También normal el rendimiento porque hay muchísima vegetación. Eso lo tienes que tener en cuenta. Y bueno, pues si no lo sabéis, obviamente lo sabréis. Pero bueno, estoy jugando en PC, no en Play 4. Ya que es la plataforma que juego yo y es donde mejor juego y gráficos tiene y tal. Así que vamos a subir por aquí arriba. Ojo, ojo, ojo. Ahí está. Vale, nos falta, nos va faltando menos. No sé ni cuánto nos queda. Un kilómetro, creo que está por aquí arriba donde tenemos que ir. Está bastante cerquita. Porque ahí me marca algo que no sé lo que es. Vale, tengo que ir por aquí, me iba a meter por allá. Así que vamos a tope. Vale. Ojo, curva. Vale, aquí... ¿estos son malos o...? Tengo que tirar más para abajo, ¿no? En teoría. Llevas a Amaru a Atakua Echo. Que debe ser, no sé, un pueblo o yo qué sé, del mapa. Así que vamos para allá. Ojo que igual nos caemos, ¿eh? Si vamos tan rápido. Me la estoy jugando bastante, ¿eh? Y si me paso... si voy a 180, la verdad que luego tengo problemas. Y no me molaría nada, ni un pelo. Vale, ojo. Vale, vamos para allá. Este coche corre bastante, pero no sé si para alcanzar 180. Aunque luego igual me mete multa, ¿sabes? Bueno, vamos para allá, nos falta menos. No sé cuánto nos falta. A ver, espérate. Ahí, para abajo, para abajo. A ver, ¿cuánto nos falta? 1 kilómetro. Vale, es que está lejos, macho. Lo podrían haber puesto un poco más cerca, madre mía. Madre mía, aquí a tope. Vale, nos falta poquito. Vale, metros, nada más. Es que la verdad que los recorridos así tan largos, pues, la verdad que, bueno, cansan un poco, pero bueno, es parte del juego y bueno, hay que jugar. Ojo, ojo, vale, por aquí no. Me iba a meter por allá, por aquí tampoco. Me vuelvo todo loco y bajo, por ahí, como un loco. Ojo, por aquí a tope, vale, me encanta. Ojo, 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 no, 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 no me quiero caer ahora. No me quiero caer ahora, no me molaría nada. Vale, aquí estamos. Ahí sí. Vale, vamos para allá. Ojo, ojo, ojo. A ver. Extraer. Recoger munición. Armamento. ¿Esto es armamento? Sí. Esto supongo que será para comprar armas, ¿no? Pero claro, tengo que desbloquear.
Mira, puedo ponerme esta. Esta sí. Esta me gusta bastante. ¿Puedo abrir? Sí, puedo. Perfecto, bajaría un poco los gráficos, ya que los tengo al máximo, tío. Y luego... Bueno, voy a dejaros escuchar Santa por Blanca es aquí. el más cortés de los anfitriones. Esos aucas, esos demonios que me interrogaron. Oírlos hablar de amor bastaba para hacerme vomitar. Pero sus métodos no eran... No eran... Sus nombres son Yuri y Polito. Este es el que hemos recogido ahora. Yuri y Polito. Son los cabrones que torturaron a Sandoval mientras el sueño lo interrumpía. Hay que atraparlos. Cuando liberamos a Amaru solo vimos sicarios. Vale, ese es mi personaje. Pero hace al menos 3 días que no veo a la Yuri y al Polito. Quizá 4. No sé dónde están. Vale, me parece que este es bueno. O sea, en teoría por huevo, ¿sabes? Buscaremos en todas partes hasta encontrar algo. Vale, Alguien tiene que perfecto. saber algo. Documentos, ordenadores, interrogad a lugartenientes, hablad con civiles, lo que haga falta. Registraremos todo. Perfecto, vamos a registrar todo. Vamos para allá. Nos tenemos que cargar a unos cuantos seguramente. A ver, ¿por dónde tenemos que ir? Habéis liberado a Amaru. Vale, a ver dónde tenemos que ir ahora. Nivel 3, me gusta, me gusta. Vamos a pillar esto. O sea que el otro se ha quedado ahí en la casa esta, que en teoría vive ahí. Venga, sube, hombre. A ver, un momento, ¿pero dónde tenemos que ir ahora? Plaga. Ahí nos sale algo de armas. Que no sé qué sea, la verdad, no me he fijado antes. ¿Esto? ¿Tío? Coger equipación. Esto me mola, ¿eh? A ver. El sniper, tío. A ver. Hostia, el M40. Esto es una pasada, ¿eh? A ver. Madre mía. ¿Se puede poner mira o qué pasa? Ah, está guapo, ¿eh? A ver, ¿qué hay que hacer ahora por aquí? No es que me piden, ¿sabes? Investigación. A ver. Ah, tenemos que ir a estos puntos concretos. Vale, vamos a ir a este. Y acabaremos el vídeo ahí, si no será larguísimo. O sea, es que la beta es bastante larga y tampoco quiero hacer yo un vídeo aquí de 40 minutos, ¿sabes? Pero sí unos 20 por lo menos. Oye, ¿esto sube? ¿O qué pasa? ¿Que tengo que subirme aquí o qué? Ah, vale, que se tiene que subir aquí. Venga, va, subiros ya, anda. Tío, ¿cómo les cuesta subir, al coche? O sea, ¿por qué, eh? Sube. Vale, gracias. Que le cuesta, macho. Parece que, yo qué sé, le tiene miedo a la puerta o algo. Bueno, vamos para allá. Está lloviendo. Por lo que la verdad es que se ve bastante bonito el paisaje. Más que nada, este juego es, en cuanto a jugabilidad, por lo que he visto, historia y gráficos, es una maravilla, ¿eh? Sobre todo gráficos, que a mí me encantan estas cosas. Mirad cómo se ve, o sea, la carretera. No sé si lo apreciaréis también como yo, pero claro, es que verlo desde jugar hasta la grabación, pues se nota un poco, pero bueno. Vamos a ir por aquí. Eso sí, deciros que resbala, ¿eh? Esto. ¿Cómo se va el coche, tío? Se va bastante. Joder. Vale, nos falta 700 metros. Vale, perfecto. Creo que por aquí podría ir, supongo, ¿no? Bueno, si se ha marcado la raya, seguramente podré. Me está hablando el Qatari este, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Ojo. ¿Tú quieres por aquí arriba? Perfecto. Vale, perfecto. Ahí está. Madre mía, me cargo todas las vallas. Y nos falta nada. O sea, tenemos que subir esta colina, esta cuesta. Y estamos ya. Madre mía, me llevo aquí y todo. Toda la madera. La barandilla. Y en teoría estamos ya aquí. A ver, vale, un poco más para arriba. Esto es como un poblado, creo, un pueblo, algo así. Ah, sí, es como un pueblo, una mini ciudad, bueno. Es que ciudad pueblo, madre mía, me he llevado, hostia, un civil. He jodido a un civil y bastante, ¿eh? Vale, tengo que meterme. Hostia, no, 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 no. Este es malo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo.
Madre mía, el sniper como revienta. De secundaria. Vale, bueno, el sniper me lo podía haber. Sí, claro, igual nos hace falta. Igual nos hace falta. Ojo. Tenemos que coger aquí esto. Que es lo importante. A ver, una fotico ahí. Perfecto. Y ahora, ¿qué pasa? El comandante hizo la base armadillo. Tenemos que ir a la base armadillo. Vale. ¿Y dónde está la base esa? Es que espérate porque hay más aquí, ¿eh? Espérate porque si no me van a matar. ¿Dónde están, tío? Muerto, hombre. La escorpión, tío, es una pasada esta arma. Revienta que no veas. Por aquí atrás me había parecido ver uno. Tío, ¿dónde están? Me piro. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde tengo que ir? Por aquí. A ver. Venga, sube. Por favor, subid. No me deja subir, o sea, no me deja. Tengo que matar a estos, en teoría. Oye, ¿dónde están, tío? No veo a nadie. Ah, están arriba. Claro, para eso el sniper, ¿sabes? A ver. Podría haberlo matado desde aquí, que sería lo suyo. Pero bueno, la verdad que está bastante guay el juego. Me ha gustado bastante. En comparación con el juego que saldrá en marzo, el 7 de marzo. Pues yo creo que habrá bastante diferencia. Obviamente esto es una beta. Por cierto, un avión, ¿no? Por aquí. Encima ni... O sea que vienen bastantes, ¿no? En teoría. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ojo, ojo que me matan, eh! ¡Ojo! Enemigo abatido. Vale, vale. Tú, pues, tío, yo no sé. Es que en teoría vienen, pero tampoco sé exactamente lo que hay que hacer, ¿sabes? No tengo ni idea exactamente. Dicen que vienen aquí enemigos, pero no sé, colega. O sea, creo que los hemos matado ya todos. ¿Suben estos? Vale, subid. Vamos. ¿Y eso rosa que hay atrás? No sé lo que es. O sea, aquí. Al hijo, archivos. Vale. O sea que tengo que ir punto por punto. Estos puntos amarillos de aquí. Vale, o sea, vamos a ir. Misión de historia. Claro, claro. Estas son las misiones. Vale. Pues yo creo que vamos a dejar el gameplay por aquí. Os voy a traer otra parte de la beta seguramente. O luego o mañana. Bueno, para que veáis que es más larga y tal. Y bueno, es eso, ¿vale? Espero que os haya gustado. Siento no haber comentado así mucho, pero bueno, me he centrado más en el juego. La verdad que es que me gusta bastante. Y bueno, el segundo capítulo de la beta igual lo grabo ahora y lo subo luego. Así que nada, gente, espero que os haya gustado. Un like, como siempre, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.